Sábado 12 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1 del 39 al 48. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que se te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque él miró con bondad a la pequeña de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Eco del Evangelio. He querido transmitirles el diálogo de la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego. El Evangelio de hoy se cumple en estas hermosas palabras, pues María ha querido visitarnos para que tengamos una vida nueva en Cristo. Dice María, Escucha, Hijo mío, el menor, mi Juanito, ten por cierto, Hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra, mucho deseo que aquí levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, que en esta están todos en uno. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Dice Juan Diego. Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento y tu palabra. Tomado del relato Nican Mopogua. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Pedro Pablo Garín, sacerdote.